Todos muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia, espero que todos se encuentren bien. En este video hoy les vengo a presentar esta página que estoy haciendo, que se llama portalguadalajara.com. Y bueno, esta página es un directorio, aparentemente es un directorio, pero de lo que se va a tratar esta página es de vender, perdón, de rentar espacios para empresas. Y bueno, esta página la hice con Elementor. Y utilicé una plantilla de Envato Element. Y como pueden ver, pues quedó muy muy bien. Y bueno, pues les voy a mostrar cómo funciona esta página. Aquí tengo varios servicios. Si nos vamos aquí a Dentistas en Guadalajara, este es va a ser un directorio local donde las empresas van a pagar por estar posicionados en estos cinco lugares. Entonces, hay que buscar. O sea, estas empresas que tengo ahorita están de prueba. Nadie me está pagando todavía porque todavía no está tan posicionada la página. Pero de lo que se trata aquí es de meter de empresas que estén pagando AdWords. Porque si están pagando AdWords, sabemos que son empresas que les gusta invertir en ser visibles en internet. Así que, por ejemplo, si están pagando no sé, esta empresa está pagando, digámoslo así, unos 300 pesos o 200 pesos al día de AdWords, que vendrían siendo al mes más o menos 9, 8 mil, 8, voy a poner que estén pagando unos 8 mil pesos al mes en AdWords. Entonces, tú puedes ir con ellos y ofrecerles un lugar aquí, y en vez de que estén pagando los 8 mil en AdWords, te paguen, no sé, 3 mil pesos, que ven aquí en México, que, bueno, hablando en dólares, ponen 150 o $200 por estar en estas posiciones. O incluso, si no quieren competir con los demás, les puedes vender toda, perdón, rentar toda la página. Así no tendrían competencia. Entonces, así aquí ya puede haber una variación de precios, de que tú les puedes cobrar de 100 a $150. Es un ejemplo, ¿no? Ustedes ponen sus precios por aparecer entre los primeros 5, o ya cobrarle unos 200 o $250 por toda la página. Y si quieren que tenga su propio domingo, perdón, domingo, su propio dominio, pues ya cobrarle un poquito más. Y bueno, aquí tenemos los servicios. Tenemos escuelas de inglés, mudanzas, fontaneros, banquetes en Guadalajara, abogados, detectives, imprentas, dentistas, cirugías. Estoy agregando poco a poco, por falta de tiempo, los servicios. Pero de lo que se trata, yo hice un directorio muy genérico. Estoy compitiendo, pues, con páginas que ya tienen su tiempo posicionadas. Pero si ustedes hacen un poco más el directorio de nicho, por ejemplo, enfocarte a cierto ramo, te puedes posicionar un poquito más rápido si haces bien tu trabajo de SEO. Y bueno, como pueden ver, pues es una ficha con algo de. Ahorita con lo que estoy monetizando, pues es con AdSense. Pero bueno, tienen la ficha, que cada una de estas fichas te van a ayudar a meter palabras claves. Por ejemplo, dentistas para niños en Guadalajara, dentistas en Zapopan, clínicas dentales en Guadalajara, dentistas Guadalajara. Nomás aquí tengo que hacer unos arreglos porque no sé qué pasa últimamente con Google, que antes ya no está mostrando la metadescripción. Ahora lo que te está mostrando es esto. Te muestra dónde está la palabra clave, el H2, que viene siendo este. Y te muestra el texto destacado que está abajo. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo para que vean cómo está trabajando ahora Google. Perdón.
Déjame quitar el sonido del celular. Bien. Para que vean cómo está funcionando ahorita y que cómo está mostrando los resultados. Y bueno, para este ejemplo vamos a utilizar la palabra clave de entidades económicas en Guadalajara, que es la que está posicionada mejor. Dentista económico o dentistas económicos en Guadalajara. Que vemos que está en el segundo lugar aquí. Y vemos que aquí está la meta descripción. Pero ahorita vamos a buscar otro. Y buscamos otra palabra clave que es dentistas en Guadalajara precios. Y vemos que estamos en el quinto lugar. Y en vez de poner la meta descripción que yo le di, pero lo que te pone es el texto que está debajo del H2 con la palabra clave. Y aquí tenemos otro ejemplo con la palabra directorio de dentistas en Guadalajara, que vemos que estamos en el tercer lugar, pero te da esta meta descripción. Entonces, esto lo tengo que cambiar para que se vea un poco más atractivo para los usuarios. Tengo que cambiar este texto. Pero bueno, este tan solo es un ejemplo para que aproveche este video de presentarles esta forma de hacer dinero con páginas, rentando páginas a empresas. Y de una vez para mostrarles cómo está ahorita mostrando Google los resultados de búsqueda, que ya no es como antes que era la meta descripción que tú le ponías. Y ahora lo que está haciendo es mostrarte el interés que tienes, te muestra la palabra clave y la descripción que está abajo de esa palabra clave, tal como lo hace con los textos enriquecidos, de que te, pero los textos enriquecidos te señala dentro del texto, sin necesidad de que vayas a la página, te señala dónde está la respuesta de lo que estás buscando. Bien, entonces, como les estoy diciendo, este negocio es para rentar páginas y ustedes pueden hacer un directorio de lo que ustedes quieran. No necesariamente puede ser un directorio así tan genérico como yo lo hice, sino simplemente nomás, bueno, la ventaja que tengo yo aquí en Guadalajara es que somos más de 8 millones de habitantes y pues esto me ayuda a que haya más usuarios. Pero si tuvieses una ciudad más chica, pues enfócate en un nicho que sea rentable, que tenga búsquedas, un nivel bueno de búsquedas mensuales. Y vas a ver que te va a funcionar. Ahorita yo, como les dije, ahorita yo estoy utilizando AdWords porque todavía no posiciono las palabras principales. Por ejemplo, aquí es dentistas en Guadalajara, sería la palabra que quiero posicionar, porque es la que tiene más búsquedas. Y pues una vez que esté posicionada las palabras claves genéricas o las que tienen más búsquedas, van a empezar, es cuando ya voy a empezar a ofrecer el sitio a las empresas. Pero pues aquí ustedes pueden empezar con las palabras menos usadas. Porque, por ejemplo, aquí entre los servicios, las que quiero posicionar más es esta de mudanzas y la de fontaneros. Porque estas tienen mucha competencia. Y si hay gente que está pagando por estar aquí. Así que hay que buscar, bueno, la estrategia que se debe aplicar es buscar palabras poco conocidas, pero que tengan búsquedas, para de ahí enlazar hacia las páginas que queremos
que queremos posicionar. Entonces, por ejemplo, tal vez, bueno, voy a ver qué tantas búsquedas hay. A ver, déjame ver. Ok, aquí estamos en SEMrush y vemos por volumen las búsquedas que hay. Entonces vemos que escuelas de inglés en Guadalajara, hay una búsqueda de 2.900 por mes. No es tan exacta, pero pues toma, si nos sirve de algo esta métrica para empezar. Vemos también que imprentas en Guadalajara tienen muy buenas búsquedas. Mudanzas en Guadalajara, dentistas en Guadalajara. Entonces vemos que las palabras principales a posicionar pues son estas. Esta escuela de inglés en Guadalajara ya la tengo en la posición entre el 24 y el 25. Y va a ser yo creo que la más fácil de posicionar, porque imprentas está en el 17, pero varía mucho en la SERP. No siempre, aquí me dice que está en el 17, pero si la buscamos no está en el número 17. Ahí está mal los datos que da SEMrush. Entonces, aquí están las palabras principales sobre las que me quiero enfocar. Y bueno, hay que empezar a mejorar todo el sitio para empezar a subir posiciones. Vemos aquí, déjame ver las fechas. ¿Dónde están las fechas? Fecha del 16 de abril. Vamos a ver las de marzo. A ver cómo nos. Escuelas de inglés subió uno. Y como les digo aquí, están variando muchísimo estas palabras claves. Bajaron 4 y después volvieron a subir. Del 15 al 19 se mantuvo en el 17. Dentistas en Guadalajara. Del 58 bajó uno aquí. Y aquí usando esta palabra clave, vimos que subió uno. Pero como pueden ver, pues no son. No van a ser tan difícil de posicionar, aunque son bastante genéricas. Haciendo un buen trabajo de SEO, vamos a estar. Yo creo que esta página la empecé en agosto del año pasado, agosto, septiembre, en octubre del año pasado la empecé. Y pues no le he echado tantas ganas. De vez en cuando que tengo chance, optimizo o agrego un nuevo servicio. Aquí estamos en las posiciones. Vemos que dentista subió 11 en marzo, pero quiero hacerlo el 16 de abril. ¿Te fijas cómo varía los resultados? Bueno, aquí dentista en Guadalajara creo que está en el 8, pero ahorita nosotros ya vimos que está en el segundo lugar. Por eso no es tan cierto todas estas métricas que te da SEMrush. Pero bueno, vamos a regresar a la página. Y nos vamos a ir a Search Console para ver cómo van los datos. Search Console, pues este sí es un poquito más, los datos son más realistas que en SEMrush. Entonces aquí vemos que la palabra dentistas en Guadalajara económicos ha tenido 3 clics de 221 impresiones. Tal vez quiero creer que esta diferencia que hay es un CTR muy bajo. Es porque la descripción de la página se ve demasiado SEO. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Está en segundo lugar, pero ya estas cosas que están aquí, a lo mejor la gente ya desconfía de todo esto. Vamos a hacer algunos cambios. Porque para estar en el segundo lugar debe de tener más clic.
Porque sí es demasiada diferencia que 221, solo haya habido 3 clics. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas cosas que hacemos. Si se ven muy bien, llaman mucho la atención. Todo esto llama la atención a dar clic. Pero no ha habido casi clic. No sé, a lo mejor están mal los datos. Puede estar mal. Voy a checar ahorita en el Analytics. Porque si se fijan, esta de las mejores escuelas de inglés en Guadalajara, de 13 son 2. Eso está muy bien. El CTR que me está dando aquí, que es la división entre clic e impresiones, está bien. 13 de 2 está muy bien. Entonces, esto es lo que todavía no me convence. Este imprenta es en Guadalajara 1 de 49, pero pues todos estos de 1 no, realmente no se cuentan porque pueden ser robots los que entran. No sé. Pero bueno, nos vamos a ir a Analytics para comparar los datos. Y bueno, ya estamos en Analytics y vemos que aquí dentistas en Guadalajara tiene 6 visitas. Tiene un rebote del 83%. Mientras que Imprenta en Guadalajara tiene 6 visitas. Y tiene un 50 de rebote, que bueno, está bien. 50 de rebote, un 66 está bien. Pero pues ya vemos aquí que cuáles son las que se están activando. Vemos que esta página de lead, que son las que las personas le dan clic, cuando le dan clic a un anuncio, por ejemplo, aquí cotizar aquí, te manda a esa página. Vemos pues, que ya empezó la gente a darle a visitar esa página. Y el de contacto, que es para contactar el servicio, pues 2 personas ya le dieron clic. Y bueno, pues, y esto ya es todo. Como pueden ver, todavía falta trabajar mucho en esto porque hay que posicionar las palabras claves principales que quiero para que esto se empiece a monetizar, porque pues con AdSense pues no, casi no se gana dinero. Y bueno, este ha sido todo por el día de hoy. Vean qué pueden hacer ustedes, dónde pueden aplicar ese sistema de negocio, que es el de renta de páginas. No necesariamente tiene que ser un directorio, pueden hacer una página, no sé, por ejemplo, hace muchos años yo hice una de limpieza de albercas, que se posicionó bien rápido, y esa página pues la vendí a una empresa que se dedicaba a eso. Pero pues aquí lo importante es que ustedes, en vez de venderla, mejor la renten para que estén teniendo un ingreso mensual y tengan siempre el control de la página. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No te pierdas los cursos que tengo de SEO. Esos te van a ayudar mucho. Todavía no están completos, pero puedes ir empezando con los 2 primeros cursos. Y cualquier duda, pues me avisas. Mi nombre es Fernando Abitia y esto ha sido todo por el día de hoy. Bye.